En estos anaqueles encontramos el secreto mejor guardado. Las huellas de cómo se otorgaron, en muchos casos repartieron los contratos del metro a contratistas y proveedores de la OPRED y las irregularidades que se cometieron a pesar de contar con una ley de compras y contrataciones desde 2006. Para el informe llegar a este archivo, solicitó los contratos de 25 empresas, las que aparecían con más desembolsos y los más cuantiosos en la relación de pagos de 2015 hasta julio del año pasado. Por la magnitud del pedido, apenas nos enviaron una lista de todos los números de contratos de las respectivas empresas, especificando que debido al considerable volumen de los documentos, le invitamos a nuestras oficinas para poner a su disposición los archivos de la misma con apego a la ley que rige la materia. 5 días después de recibida la comunicación, el equipo del informe llegó listo para la tarea, sin imaginarnos que pasaríamos 6 horas sacando contratos de este archivo en el sótano de la OPRED. Buscando en medio de documentos que datan desde 2005 hasta 2012, el resto estaría en otra ubicación y trasladando a petición nuestra más de 1,000 carpetas a un tercer piso por razones de seguridad, ya que la encargada actual de ese departamento es María Beltré, esposa de un hermano del exdirector de la OPRED. Sí, estoy aquí, sí. Cuidando cada detalle, anotando cada expediente solicitado, emprendimos nuestra indagatoria en un modesto salón donde finalmente, con la adición de los contratos de 2002 en adelante, ascendieron a 1,400 los expedientes acomodados. Allí permanecerían resguardados los documentos, custodiados bajo llave por la OPRED, a los cuales tendríamos acceso durante 20 días laborables. Iniciamos con la constructora Facenda porque parecía ser la empresa que tenía más contratos. Premiada con un total de 173 acuerdos legales para diversos renglones, incluyendo el alquiler de equipos, la limpieza y el acondicionamiento de terrenos y excavaciones, entre otros trabajos, tuvimos acceso a 137 contratos. De estos, 80, o sea, un 58%, fueron entregados de forma directa o grado a grado entre 2006 y finales de 2009, aunque ya estaba prohibido por la Ley de Compras y Contrataciones desde mediados de 2006. Esos contratos le representaron a Facenda más de 462 millones de pesos. Queda muy claro que esta organización, esta estructura que se creó, tenía la intención de adjudicarse importantes contratos en la República Dominicana. Por eso se evidencia cómo se entregaron y adjudicaron contratos de manera directa, grado a grado. Igual ocurrió para todas las otras empresas que verificamos. Durante el mismo periodo le fueron entregadas las obras de forma directa, patrón que pudimos detectar al transcribir los datos de cada documento revisado. Pero los contratos grado a grado serían solo el comienzo de una serie de irregularidades que descubrimos al escudriñar los expedientes. Encontramos por lo menos 20 en donde las obras iniciaban, según el documento, antes de la firma del acuerdo, como este, para el alquiler de compresores, una retropala y un camión, por 4.5 millones de pesos, que reza el documento, el contratista comenzará a prestar sus servicios a partir del 24 de julio de 2006. Sin embargo, el contrato se firmó el 12 de agosto, casi 3 semanas más tarde. Algo que también captó nuestra atención de inmediato, la duración de los contratos y lo repetitivo de las obras o servicios. En un 90%, la duración rondaba entre 1, 2, 3 y 4 semanas, hasta los 120 días, patrón que se repitió en todos los contratos que revisamos de las diversas empresas.
Igualmente se repetía el objetivo del acuerdo legal, dividiendo la obra por lotes o segmentos, algo llamado fraccionamiento, también prohibido por ley. La ley no prevé la modalidad de fraccionamiento para beneficiar a nadie. Ni siquiera prevé la modalidad de fraccionamiento para favorecer a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. La modalidad de fraccionamiento está prohibida porque en el país tenemos historia de evitar los procedimientos de competencia, de concurso, para favorecerse y para enriquecerse ilegalmente. La irregularidad fue notable en todas las empresas, pero significativo en el caso de Mantade, donde se firmaban hasta 4 contratos en un mismo mes para excavación con rozadora y gunitado en el mismo túnel minero, pero en tramos diferentes. El beneficio, 80 millones de pesos en solo ese mes sin una licitación. Regularmente quienes tienen intenciones delictivas fraccionan el monto de la contratación en el interés de que no se tenga que realizar una licitación nacional que se hace en función de un monto establecido y el umbral establecido para un año específico. Entonces, cuando dividimos el monto de una contratación, evitamos hacer una licitación nacional, evitamos hacer una licitación por invitación y entonces optamos por la modalidad de comparación de precios que permite de manera fraudulenta poder adjudicar contratos a quienes puedan ser beneficiarios de tu interés. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se invitaban a quienes participaban en esa comparación? O sea, ¿cuál fue el proceso de publicidad que se utilizó? Es que con una contratación bajo la modalidad de comparación de precios se evitan principios fundamentales y es más fácil adjudicar a quien tú quieras. Entre diciembre de 2008 y octubre de 2009, encontramos 8 contratos declarados de urgencia por el director de la OPRED para la excavación y construcción del drenaje de la Núñez de Cáceres, que nada tiene que ver con el metro. Los contratos, que representaron 242 millones de pesos para Facenda, se entregaron sin licitación por ser de urgencia, alegando el director de la OPRED que pese a la construcción de un parque ambiental con una inversión de 347 millones de pesos para el tratamiento de las aguas malolientes y un sistema de bombeo de inyección de aguas residuales y o negras, el problema se ha agravado debido a que dicho sistema de bombeo resultó insuficiente, ocasionando males mayores, incluyendo un foco de contaminación creciente. En este caso no vimos las motivaciones, lo suficiente argumento para hacer una contratación de urgencia cuando ese problema que se intentaba resolver era conocido durante mucho tiempo, que existía la posibilidad de planificar, de organizar y por qué no proceder a hacer una licitación. La ley de compras y contrataciones dice que los procesos de urgencia son los que no permitan la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno o las que con su adjudicación buscan evitar lesiones al interés público o daños graves a la entidad contratante. Vemos en el país contrataciones de urgencia y que esa contratación de urgencia además se la adjudica a una empresa vinculada al director de la institución contratante, pues obviamente eso indica que hay una irregularidad y que hubo una intención de favorecer a allegados del incumbente de la institución. Cuando finalmente iniciaron a otorgar obras por comparación de precios, encontramos un detalle recurrente en los contratos que revisamos que se otorgaban bajo esa modalidad. La oferta ganadora tenía el mismo monto exacto que la OPRED presupuestaba con antelación para poder ofertar la obra, o en algunos casos variaba unos centavos. En este ejemplo, ganaba Facenda, según la recomendación de la comisión evaluadora, con una oferta de 19.543.546 pesos con 73 centavos, el mismo monto de lo presupuestado por la OPRED, o sea,
coincidían hasta en los centavos. Que coincida de una forma tan exacta, con lo mínimo centavo, esto indica claramente que estaban siendo favorecidos con información privilegiada de la institución. O por qué no, que existía relaciones, vínculos entre los proveedores y la institución que contrataba. Ya hay otro problema, entonces. Ahí hay otro problema. Ninguna de las ofertas estaba firmada o sellada. Solo algunas de Malespín Constructora contaban con el sello, aunque ambas cosas son requeridas por la Ley de Compras y Contrataciones. Esta irregularidad la observamos en un 90% de unos 1.400 contratos que revisamos de 25 empresas sin distinción. Además, todas las ofertas siempre contaban con la misma fecha, a pesar de que la carta de invitación para participar en los procesos era bastante escueta y no indicaba el día en que se realizaría la apertura de propuestas. Curiosamente, también si una tenía un punto detrás del año en la fecha, todas lo tenían, algo que parecía también ser la norma. Llama la atención que en un proceso de comparación de precios lleguen todas las cotizaciones el mismo día a la institución, lo que hace pensar que se elaboraban todas las cotizaciones en un mismo momento y se enviaban todas juntas. Para nuestra sorpresa, al analizar decenas de comparaciones de precio de Facenda, entre los 6 contratistas invitados a participar, casi siempre habían 2 relacionados, Cata y Álvarez Félix o Mantade. Las empresas concursantes recibían la invitación a la comparación de precios a través de la unidad de contrataciones de la OPRED. Las cartas quedaban como prueba en los expedientes. Dicha unidad de contrataciones estaba compuesta por Mickey Antonio Gómez, encargado, y Joely Domínguez, quien fungía como asistente del subdirector operativo y otras veces como supervisora de terminaciones. Gómez, al mismo tiempo, firmaba las cartas de invitación a participar en los procesos y Reyes firmaba la misiva solicitando al director de la institución la obra o los servicios. Es un conflicto de interés que quien organiza el proceso del supuesto concurso sea la persona que al mismo tiempo participa en la comisión y que además adjudique la obra. Ahí hay claramente un conflicto de interés. En un caso particular encontramos que la carta de invitación tiene fecha del 28 de enero de 2010. Sin embargo, todas las ofertas son del 4 de enero, o sea, preparadas 3 semanas antes de que supieran serían invitadas al proceso. En otra ocasión, la carta de invitación tiene fecha del 27 de septiembre y la comisión evaluadora se reunió el 15 de septiembre, o sea, 12 días antes de que invitaran al proceso. La irregularidad también ocurriría en otras empresas, por ejemplo, con Álvarez Félix. 3 de noviembre es que los invitan y la oferta llegó el 27 de octubre. Obviamente estamos ante la constitución de una asociación de malhechores o lo que se conoce como una coalición de funcionarios, que es cuando más de una persona planifica, se organiza y orquesta una estrategia con la intención de enriquecerse ilícitamente o, por qué no, de agenciarse contratos de manera fraudulenta.